ya le puse los huevos. Manteca no tengo, no importa. Esencia de vainilla. Le pongo limón. ¡Ja! ¡Juan! ¿Estás acá? ¿Qué estás haciendo, Juan? Estoy cocinando un muffin, digo, una magdalena. ¿Vos solo? Sí, tío, pertenezco a una generación de chicos independientes. ¿Así que soy independiente? A ver, decime qué significa eso. Significa que no dependo de nadie. Ah, ¿y quién te habló de independencia? En la escuela, tío. ¿Con tu amigo? No, tío, en la clase de ciencias sociales hablamos de la independencia de Argentina en 1816. Ah, bueno, no Argentina, sino las provincias unidas del Río de la Plata. Es como tu muffin, bueno, magdalena, un conjunto de ingredientes. Bueno, creo que es lo mismo. Es un rejunte de ingredientes que dio como resultado esta patria, digo... esto muffin, esta magdalena. Claro, Juan. No todas las provincias de la actual Argentina participaron en el Congreso de Tucumán donde se declaró la independencia. ¿En serio, tío? Sí, Juan. Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos se negaron a enviar el representante. Mientras que otras provincias como Charcas y Chichas, que hoy pertenecen a Bolivia, estuvieron presentes. ¡Ah! Pasó como esta magdalena, no tenía todos los ingredientes y tuve que sustituirlo por otros. Acá es igual, no estaban Santa Fe, ni Entre Ríos, ni Corrientes, y había otros ingredientes. Digo, otras provincias. ¿Sabés qué, Juan? Estos territorios se declararon independientes el 9 de julio de 1816. Pero pasó mucho tiempo para que los demás países nos reconocieran como tales. Bueno, tío, hay que esperar. ¿A qué te referís? ¿A la independencia o a la magdalena? A la independencia, bueno. También a la magdalena. Ah, tío, ya que estamos. ¿Podrás firmarme este papel? A ver, ¿qué es esto, Juan? ¡Es el acta donde vos reconoces mi independencia!